llegaron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los estaba esperando. Estaba repasando un poquito los recuerdos de estos 3 años del barrio. Estaba pensando que es increíble lo rápido que pasa el tiempo. ¿Aló? ¿Sí, con allá habla? ¿Aló, Katia? ¿Qué pasó con los permisos? Don José Ángel, ¿cómo está? Mire, lo que pasa es que no puedo hablar de eso por teléfono. Bueno, mira, llego mañana en el vuelo de las 11 con mi hija. Pasa a recogernos. Tenemos que ganar tiempo. Será un honor. Además, le tengo una sorpresa. Los planos del nuevo proyecto. ¡Ah! Me muero por verlo. Debe ser algo enorme. Bueno, como se ve un anuncio, el tamaño sí importa. Bueno, perfecto. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Tony, yo no sabía que Mónica estaba en Holanda. Sí. ¿Y qué hace ella allá? Tiene una beca con un organismo internacional. Ah, qué interesante. ¿Y qué más te cuenta? El que está bien. No. ¿La secretaria también anda almorzando? Sí, pero cualquier cosa yo puedo ayudarla. Bueno, en realidad, déjele este dinero a su patrón, que no puede volver más a San José. Claro. Hágame el recibo, eso sí. Claro. ¿A nombre de quién? José Hernández, por 20.000 colones. Ponga cancelación de repuestos para tractor. Ajá. ¿Qué tiene? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con whisky o ron, y yo que me desvelo por tu cariño, y tú que me deprecias, ay, sin compasión. Andas como una loca por las cantinas, brindando a todo el mundo tu corazón. ¿Qué sabes de Coqui? Coqui sigue trabajando en un hotel en la playa. Miriam, ¿no has puesto un anuncio buscando ayuda? No, pero ¿por qué? Si el negrito ahorita regresa. ¿Verdad, Miriam? Sí, Flori, no te preocupes, ahorita regresa. No, señora, es en la otra ventanilla, por favor. Es una barbaridad. La próxima. Disculpe, señora, ¿usted es la última de la fila? ¿Cómo no? Sí, señora. Y aquello de que los últimos serán los primeros, aquí no vale. Buenas. Buenas. ¿Me firma aquí, por favor? Ajá. Eso es todo. ¿Qué tiene? Eso es todo. Gracias. Con mucho gusto. Déjela ahí. Hasta luego. Hasta luego. Mucha fuerza. Si ustedes inviten a todos sus amigos, vamos a tener combos, pupusas y todo lo que ustedes quieran. En fin, ya no hablo más para ver el partido, ¿eh? Aplausos, aplausos, muchachos. A ver. Hágase la luz. ¡Nacho! Pero Nacho, ¿pero qué pasó, muchacho? El chip. Ay, Dios mío, van a perder, ¿verdad? Arreglado, Nacho, arreglado. No te puedo. Thank you.
Muy bien, por suerte. ¿Para su mamá? ¿Un regalo? No, no, para mi novia. Ya entiendo. El amor. ¿Qué tiene? Salúdeme a su novia. No, bueno, nene, gracias. Ahora resulta que todo el mundo en este barrio le va bien en el amor, Nacho. Cruce los dedos para que sea una racha. ¿Hola? Hola. Ah, está buscando a Chiquito. Sí, ¿cómo sabes? ¿Qué les pasó? A Chiquito nada. ¿Y a la chiquita? Es que tuvo un aterrizaje forzoso. ¿Cómo un aterrizaje forzoso? Sí, salió volando, llegó hasta aquel techo que se vaya, luego de ese techo voló a ese otro, pero después pegó con ese árbol. ¿Pegó contra ese árbol? Con ese. Ay, Dios mío. Yo... Ajá. Pero papi, casi no hay viento. ¿Cómo que no? Claro que sí, además para eso están las alas, Simón. Papi, pero esas alas no son para usted. Tienen que ser más grandes. Las alas tienen que ser más largas que el brazo, ¿entiendes? Simón, lo importante no es el largo de las alas, sino la fuerza con los que uno las mueva. ¿Mm? Bueno, entonces, tome, papi. ¿Pero qué es esto? Supuestamente, Simón dice que es como un tipo de paracaídas, pero por experiencia yo digo que no sirve para nada. Lo siento, pero yo vuelo sin esto, Simón. ¿Eh? Ay, papi. Bien, listos a volar. Torre de control, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2. ¡Papi, no! No se tire, papi, no. ¿Qué pasó? ¿Qué es mentira, papi? ¿Qué es lo que es mentira? Papi, el aparato no sirve. Nuria nunca voló. Simón, acabas de ahorrarle a tu papá un enorme ridículo, ¿sabes? Pero papi, ¿verdad que usted nunca ha sido tirada en serio? ¿Cómo que no? Claro que sí. Yo creo en mi hijo. Además, yo te lo habría cobrado el resto de tu vida. ¿Mm? Ay, papi, ¿qué dice que necesito? Sí, papi. ¿Verdad? Si no matas, papi. Bueno, después fuimos donde su otra amiga y nos despedimos. ¿Y? ¿Qué más? Me dio plata para el taxi, Nacho. ¿Y ya? Ya, y Nacho, no me va a atender. ¿Solo eso? No. Bueno, bueno, mañana... Voy. Me invitó un paseo con sus amigos. Todo pago. ¿Qué te parece? ¿Solo esto? El baile de la candela. Él era un muchacho que conocí en el puerto, que era más o menos así. En un día claro de verano, yo estaba bien acompañado. Yo les dije, vamos a la playa a bailar y a comer papaya. Y eso se baila más o menos así. Yo baila la candela. Vamos, baila la candela. ¡Vuelta, vuelta! Llora, para allá la candela. Vamos, para allá la candela. Vamos todos a bailar candela. Alejandro, llamaba por el asunto de su deuda. Sí, vea, estaba a punto de llamarlo. Es que tengo un gran problema. El problema más grande que podés tener es el que no me puedas pagar. Precisamente de eso le quería hablar. Podemos hacerlo en 3 pagos. Eso no fue lo que acordamos. Sí, vea, es que mi ex me está extorsionando y me quiere llevar a juicio. A mí no me interesan tus problemas. Ahora, claro, si vos querés, podemos llegar a otro tipo de arreglo. Bueno, vea, hagamos una cosa.
Lo llamo en un par de horas para pagarle, ¿sí? Cuidado con desaparecerse. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Hablando en serio. Ahorita lo llamo, ¿está bien? Me alegra que hayas tomado esta decisión. No es una decisión, es una obligación. La sociedad es injusta con gente diferente como nosotros, pero no te preocupes. Hoy por ti y mañana por mí. Yo no quería dar este primer paso, pero no tengo otra forma de pagarle y necesito poner a funcionar mi taller. Pues me extraña que no la hayamos arreglado antes de esta manera, con tus antecedentes en el oficio. ¿Para cuándo necesita la primera limpia? Hay que tener mucho cuidado. Por ser un ex convicto, la policía me estará vigilando. Más vale que empeces de una vez con el dinero que te di. Solo una vida se tiene. Está bien. El secreto es la discreción. Es lo mínimo que espero. Por cierto, me encontré un Ford 94 y me gustaría que cuando acabes con él pareciera un Chevy. Yo te llamo. Está con el hombre indicado, ya verás. Bienvenido al negocio. Estoy segurísimo que será más provechoso para ambos que estés de este lado de la ley. Nos vemos. Estado delicioso. Ya, yo te lo regalo y vos me das un beso, ¿sí? Beso. Aquí tienes, Paris. Gracias. Aquí tienes, hasta luego. Sí, muy amable, muchas gracias. Adiós, mi amor. Buenos días, nene. ¿Qué tal, doña Chayo? Marilú, ¿usted en la caja? Sí, aquí como me ve. Ay, ¿qué está haciendo usted? ¿No le alcanza con la plata del salón, mijita? Ay, doña Chayo, no es lo que usted piensa. Le estoy haciendo un favor a nene. ¿Sabe una cosa, Marilú? Todas las mujeres que han estado detrás de esa caja han terminado enredadas con un dueño. Nene, ya tengo las primeras 10 personas interesadas en vender. Ah, sí. Bueno, yo es que necesito un poco de tiempo para pensarlo. Me parece muy bien, me parece muy bien. No hay prisa. Solo quería comentarte que la empresa mejoró las ofertas. ¿Ah, sí? Y tu propiedad quedó con un precio excelente. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Qué te parece si me acompañas a repartir unos documentos y después vamos a mi oficina para hablar con más tranquilidad? Me parece. Uh-huh. Nacho, tengo que salir. Vaya tranquilo, nene, vaya. Cuando todos los vecinos hayan firmado la opción de compra-venta, pasaremos a firmar los contratos definitivos. Las ventajas es que ustedes tendrán prioridades y facilidades para adquirir los locales en el mall. ¿Alguna pregunta? Si solo la mitad de los vecinos venden y la otra mitad no, ¿qué pasaría? Para eso estamos nosotros, para negociar. Y hay un número importante de propietarios que están dispuestos a vender. No contestó la pregunta, Katia. Y me parece demasiado perfecto para que sea de verdad. Doña Chayo, el proyecto es absolutamente transparente y la empresa que lo respalda tiene gran prestigio. La empresa no lo dudo, pero la persona que la representa deja mucho que desear. Usted no es más que una vil chantajista que quiso robarme el departamento y lo puedo probar. Abuela, abuela, tranquila, ¿está bien? Pregúntele a Raquel y verá, ya lo sabe mejor que nadie. No creo que una persona que estuvo en la cárcel por adulterar un testamento tenga la autoridad moral para cuestionar a nadie. ¿Qué? ¡Ladrona! No, señores, esto no tiene nada que ver con el proyecto. Por favor, silencio. Por favor, mira, hagamos una cosa, ¿no? Por sí. ¿Por qué no conocemos este proyecto en el comité? Y después que cada uno decida de acuerdo a su interés. Sí, sí, sí. Hagamos una reunión respecto a la directiva mañana, doctor. Sí, doctor. Nacho, cobrame que se me está yendo la gente, muchacho. Muchachos, o sea, usted se va a sentir una forma. Tranquila, adiós, doña Maruja, gracias. Doña Chayo, entonces cuando a usted la detuvieron fue porque adulteró el testamento de su marido. Piche. Qué ordinaria. De 3,000 a 5,000.
Costó, pero pasó. Esperemos a que llegue a 7,000. Si es que llega. Doña Chayo, ¿eso es una ventana? No, es un polígrafo. Pero de verdad te digo, Rolo, es excelente tu trabajo, pero excelente. Gracias, doctor, muchas gracias. Pero la verdad es que sin su ayuda no hubiera podido llegar hasta aquí. Ya, eso, no. A disfrutar de su éxito, ¿no? Gracias. Adelante, adelante. Con permiso. Sí, sí. Jean Fortu, ¿qué le parece su cuadro? Ay, Rolo, qué regalo más bonito. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Bueno, es un decir, ya me veo con eso guindando aquí. Es un buen regalo para una despedida. ¿Cómo una despedida, Fortu? ¿Pero se va a ir? Sí, es que mi mamá necesita aire puro, sol. Aquí hace mucho frío y hay mucho humo. Nos vamos para la montaña otra vez. Bueno, pero antes de que se me pongan tristes, yo les tenía que decir algo, así que vengan, por favor. A ver qué será. A ver, Rolo. Rolo. Bueno, atención, por favor. Un momento, por favor. Atención. Bueno, como tal vez se habrán dado cuenta, remodelamos la soda. Ya no es una soda, es una cafetería. Y como ya saben, Fortunata se nos va. Entonces, en honor a ella, decidimos llamar la cafetería La Amistad. Bien. Bravo. Arturo, por favor. Dígale que es una llamada internacional desde Costa Rica. Sí, aló, ¿con quién tengo el gusto? Mire, lo que le voy a decir no me agrada decirlo, pero creo que es importante que lo sepa. Mire, lo que es importante para mí lo decido yo. Su esposa, Diana, acosa a Manuel, mi prometido. Y eso no es nuevo, lo ha hecho siempre. Durante, antes y después del embarazo y la boda. ¿Y? Mire, yo me casé con ella, no usted. Si le molesta la actitud del idiota de su prometido, dígaselo a él, no a mí.